Muy buenas gente, soy Charlie y bienvenidos a otra guía más. Esta vez estamos con el fusil de asalto Ace-23. Antes de nada vamos a conocer los principales datos reales de este arma para documentarnos un poquito antes de analizar el arma en el juego. Así que empezamos. El fusil de asalto Ace-23 es una variante del grupo de armas IMI Indumil Galil Ace. Este grupo está compuesto por la Ace-23, Ace-21 y Ace-22. El Galil Ace es un fusil de asalto utilizado por las Fuerzas Armadas de Colombia. Este arma es todoterreno gracias a su poco peso, resistencia y ergonómico diseño. Fue un arma diseñada en 2010 y fabricada por IMI Industries y posteriormente por Indumil, que obtuvo las licencias para producir dicho arma. Ya hemos visto los principales datos reales sobre la Galil Ace y ahora pasemos a analizar una de sus variantes, la Ace-23, en el juego. La Ace-23 tiene un daño máximo de 25 puntos a cortas y a partir de los 8 metros su daño desciende hasta los 18 puntos a partir de los 55 metros. En resumen, la Ace-23 mata de 4 balas a cortas, 5 a medias y 6 a largas. En el modo fanático matará de 3 a medias cortas y 4 a largas. Este año se equilibra con una excelente cadencia de 770 rondas por minuto, cadencia lo suficientemente rápida y controlable a la vez. Pasemos a la capacidad de cargador, la estándar de los fusiles de asalto, 30 balas más una en la recámara. El tiempo de recarga es bastante equilibrado, concretamente de 2,1 segundos para la recarga corta y de 3,1 para la larga. Como siempre digo, dejad una bala siempre en el cargador para evitar esa diferencia de un segundo que nos tocaría esperar. Respecto al retroceso, el cual es también bastante equilibrado, tenemos un retroceso de 0,15 para la izquierda y de 0,25 para la derecha. El retroceso vertical es de 0,36 y tiene un multiplicador por primer disparo de 2. Un retroceso bastante equilibrado, muy bueno para ir a full auto llevando un freno de boca y también para ir a micro ráfagas. Enfaticemos un poquito más en el tema de accesorios, así que vamos a ver tres configuraciones que nos van a venir muy bien. Como primera configuración, la de movilidad, tendremos como siempre una mira de por uno, una asa vertical, una mira láser y un freno de boca. La segunda configuración, la full auto, tendremos lo mismo que la anterior a excepción del asa, que la cambiaremos por una de patata o gruesa. Como tercera configuración, la configuración tirador, cambiaremos el asa angulada o plegable para hacer micro ráfagas y cambiaremos a un cañón pesado para tener más precisión. Hay que decir que el cañón pesado da un plus de retroceso, pero puede compensar mucho si somos capaces de controlarlo. Como otros datos de la Ace-23, tenemos la velocidad de bala, que es de 620 metros por segundo cuando no tenemos el arma silenciada y de 330 metros por segundo cuando la tenemos silenciada. Y el otro dato es la caída de bala, concretamente de 15 metros por segundo al cuadrado. Pasemos al último apartado, el de mi opinión. Bueno, lo primero que tengo que decir de mi opinión es que a mí no me parece que la Ace-23 sea un arma chetada. ¿Y por qué razones? Primero, no está chetada. Lo que tiene es que todos sus aspectos, todos sus datos en las estadísticas son muy equilibrados y ninguno es muy superior y ninguno es muy inferior. Un arma chetada sería un arma que tiene sus datos muy superiores al resto de las armas y que cualquier persona con ese arma revienta, y yo no he visto a cualquiera que coja una Ace y que reviente por encima de los demás. Es un arma que me gusta bastante, sobre todo por su diseño, ya que me recuerda mucho a la Galil y a la AK-47. Tiene como la parte de arriba que se parece a la 47 y me gusta bastante, y también, pues bueno, es una Galil y las Galil son un grupo de armas que me gustan bastante. En el tema de su funcionamiento, es un arma que también me encanta, lo he usado mucho, yo juego competitivo, la recomiendo muchísimo para retos y esto es algo que no hace falta que diga, puesto que todo el mundo competitivo la conoce y la usa. Y bueno, tampoco os avergoncéis por utilizar este arma, no pasa nada, no está chetada, probadla, muchas configuraciones y hacedme caso, no os avergoncéis por utilizarla. Y bueno, esto ha sido todo, chavales, espero que os haya gustado la guía. Dale a like si te ha gustado, dislike si no, ponme un comentario qué tal. Y suscríbete si te gustan mis guías para no perderte ninguna. Nos vemos la semana que viene, chavales.